Lo simpático de esta zona es que efectivamente hemos esperado a que se haga de día, por lo tanto, hay zonas por las que entra la luz del sol. Saludo valeroso adversario. Acercaos y oiréis el duro. Poneos en pie. ¡Hecho! Vale. Ejemplo práctico. El sol. Arco como si fuera a convertirme en cenizas. Hace daño y además debería provocar delirio. Carayo, como corre. ¡Ah, mierda! Joder. Así que... escuez. Voy a tener que subir a esto. Venga ya. Ahí. En pie y atacad. ¿Qué has hecho? En pie y atacad. Vale, ratas. Dios, el Gangrel tira de sangre como un loco. Y bueno, el otro tampoco se está quedando corto. Y no sé por qué no se cura. Tranquilo, Chuchi. Voy a tener que pasar por ahí. What a problem. Hecho. Vale. Volved a mí. Vamos a hacer que no me siga. Para que no se queme. Y vamos a explorar bien la zona de por ahí. Algo como si fuera a convertirme en cenizas. Vale, nada por aquí. Que sí, que quema. ¡Hostia! Algo como si quema fuera mucho. Convertirme en cenizas. Vale, pues nada. No veo por dónde se va a la zona de los objetos que me faltaban por coger ahí atrás, así que a ver si es por aquí adelante. El sol, ardo como si fuera a convertirme en cenizas. Vamos, no te pares ahí. Vale, hombre, era aquí. Yo dando vueltas como un bobo. Atendedme. Ahí está. Y la Serena, que no le da la puta gana de curarse. Muy bien. Nada, con calma. ¿Será que...? No, sí que lo tiene, está aquí. En fin. Hay más cosillas. Au. Vale. ¿Eh? Interesante. Tomo de dominio. Y dominio no lo tengo. Dominación para los amigos de
del juego de rol de papel y lápiz. Ahí está, vale. Polvo de la niña. Pues puede ser útil. Vale. Forma de la niebla debería permitirme andar por el sol sin quemarme. Creo recordar. Y ahora que por ahí o por allá. Estoy de pie. Me voy. Un momento que voy a explorar. Ah. Una pared falsa. Vale, era por aquí. Entonces vamos a explorar, pero el resto del mapa, antes de bajar. En pie y atacar. En serio. Abismo con vos. ¡Hecho! En pie, y atacar, y atacar. Que son muchos. Atended la vida intacta. Doy las gracias por vuestras cosas. Vuestro oro y pertenencias son... Seré necesita de tu fluido vital. ¡Venid, venid! ¡Liberaos de vuestras cargas materiales! ¡Uf, los críticos! ¡Cómo vuelan! Acercaos y oiréis el dulce. Acercaos y oiréis el dulce canto. Acercaos y oiréis el dulce. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Acercaos y oiréis. ¿Cómo se les va? Hostia, que hay más. Acercaos y oiréis el dulce canto. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Es que spammers, a ver. Aún pegan bien. Y eso que tengo la armadura casi máxima posible. En pie y atacad. ¡Hecho! ¡Al abismo con vos! Vale, cosas de apariencia que deben de potenciar el temor, así que bien. Juego griego, no creo que lo use, pero vale. Debe ser el otro camino. En pie, y atacar, y atacar. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. ¡Hecho! Muy mal, hombre, muy mal. La luz, la luz. Pensad en mí como en un sacerdote. Os libero de la maldición de la riqueza. Vale.
Podemos continuar. Vale. Un momento. Vale. Hombre, si sabe morder. Ese no era el plan, pero vale. La idea era que lo mordiese. ¿Alguien no lleva protectores? Sí. Pero el Gengar no va a usar Dust. Y esto se va a morir si no. Serena sigue sin usarlo. A ver cómo organizamos esto. Este anillo para este. Este para... Este, y esto se lo ponemos al Gangre. Y al menos que acojone. Vale. Esto para aquí. El Gangre es muy low cost. No recuerdo bien para qué valía eso. Despertarse por la niebla también. Pero no los voy a usar en combate, así que para ahí. Vale. Y eso de ahí adelante son dos cabrones con mandoble, que seguro que pegan bien. Si pegase. En pie y atacad. Definitivamente cunde sobre la apariencia. Vale, el siguiente va a ir para el Gangrel. Venid a mí, mi presa, como el ternero cebado se dirige al lobo hambriento. Qué expresivo. Turno, Serena. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Vale. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Serena, tía, ¿cómo te mueres ahí? Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Joder, y para eso lo lleno de sangre. Ahora toda la sangre a desperdiciarla. ¡Hecho! El hambre crece dentro y la muerte está cerca.
¡Cuánta gente! ¡Está pegando! Se equipó mal. Y aún viene a pegar. ¡En pie y atacar! ¡Ja! ¡Qué huevos te hará! ¡Y oiréis el dulce canto de mi espada! ¡Hecho! ¡Os dejaré huir con la vida intacta! ¡Ahora mismo con vos! ¡La vida intacta! Atacad. Vale. ¡Hecho! ¿Qué? Todo queda en familia. En pie y atacad. ¿Qué? ¡Hecho! ¡Y atacad! ¡Hecho! Bueno. ¡En pie y atacad! Vuestro oro y pertenencias son míos. ¿O no? Collar de oro. Pues esto para abuelo. Ese motor que no da. ¿Cómo se atora? En pie y atacad. Hecho. Un segundo. Vale. Tasca, tasca, tasca. Muy bien. Esto aquí. Esto para Wilhelm. Esto para Wilhelm. Yeah.
Pero mira que son bobos, Dios. La IA brillando por su ausencia. Hay para todos. Ahora, hasta el gangrel elegante. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. En pie y atacad. Vale, quema, pero mucho más. El odiado sol acabará conmigo. En pie y atacad. Pero, ¿por qué no entran? En pie y atacad. Os dejaré huir con la vida. ¿Qué? Acercaos y oiréis casi el canto de mi espada. Se resiste. Al abismo con vos. Y Wilhelm nada, que se quedó atorado y no entra. Maravilloso. Pienso que no debe quedar mucho. En pie y atacad. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Venid a mí, mi presa, como el ternero cebado se dirige al fuego brillante. Y atacad. Vale, ahí estamos todos en el reflejo. Parece un decorativo bastante estúpido, pero es que las sombras no se reflejan en los espejos. ¿Qué es la coña? En pie y atacad. Os saludo, valeroso adversario. Y os doy las gracias por vuestras cosas. ¡Hecho! ¡Hecho! ¡En pie y atacad! Puerta. O sea que... vale. Ah, esto tenía truco. Ahí está, el espejo. Entonces, ¿qué sería? ¿Este de aquí? ¿Y este de aquí? Correcto. En pie y atacad. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Acércate tú, venga. Vamos, no seas tímido. En pie y atacad.
¡Hecho! ¿Qué? ¡Hecho! Bueno, esto creo que es el final ya. Aquí hay sombras más oscuras que la noche. Incluso en las profundidades de un sitio tan diabólico hay algo bello. ¡En pie y atacad! Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. ¡Al abismo con vos! ¡Hecho! Atención, las sombras están vivas. Entonces pueden morir. Hombre práctico. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Os dejaré huir con el arena. Alguien subió de rango. Eric. Ahora es anciano. Que no encillara. Vale, voy empezando a pasar hambre. En bueno, pie, pero aquí hay más amigos. Uf. Acercaos y oiréis el dulce ¿qué? Canto de mi espada. Vale. Capos. ¡Hecho! Ah, que no estamos en el mismo orden. Va. Muy bien, ¿para qué te pasa esto? Para estos casos. Los del clan La Sombra están obsesionados con los retratos, ya que ellos no se reflejan en los espejos. Es una misteriosa peculiaridad de la sangre de los Kainitas. ¡En pie y atacad! Acercaos y oiréis el dulce canto. Estoy débil. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Os dejaré huir con la vida. Os dejaré huir con la vida. Estoy débil por la falta de sangre. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Ahí estamos. Arreglado. ¡Y atacad! ¿Qué? ¡Has hecho!
Como nueva. Ahí viene otra sombra. Y atacar. Pero atacar. Gran enemigo. Mierda, sabía yo. En pie y atacar. De canto de mi espada. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. Liada. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. De tu fluido vital. Pie y atacar. ¿Cómo sube el frenesí? A ver. Poneos en pie. ¿Pero por qué no se cura? Vale, pues nada. Pues nada. La cura estaba ahí. Sombras. Sacad vuestra furia. No me interrumpas. Bien, la mataron. Poneos en pie. En pie y atacad. ¿Qué has hecho? ¿Qué de chatarra llevo la virgen? Vale. Y otro más. Y atacar. No coló. Vamos, píllalo. Píllalo. Nada. Se fue. Lo siento, Serena. No te quiere. Si es que además tenía esto para beber y no se lo bebió. De la maldición de la abismo con vos. Lo vamos a guardar para batallar más. Por aquí
Ah, era hasta el final ya. ¿Por qué glorificaría Lutero Black la expulsión de Caín del paraíso? Aunque puede que le recuerde su propio exilio de la humanidad. ¿Qué buscáis? A la sombra Lutero Black. Soy yo. Así que... ¿habéis venido a matarme? Sí. Venid entonces. Matadme si podéis. Aguardo el sacramento de vuestra espada y las cadenas del traidor de Orsi. Entonces no esperéis más. Es descortés hacer esperar a un hombre de Dios. Un momento. No pretendo vuestra muerte, Lutero. Solo quiero que los inocentes raptados por los Tremeres sean devueltos. No me importan vuestros deseos, granuja. Hacedme frente o marchaos. No habéis hecho nada que merezca la muerte. Christoph, no juguéis con la comida. No es apropiado. Eric es muy grande. ¿Por qué estáis tan empeñado en morir? Es la copa que me ha dado mi padre. ¿Por qué no beberla? Blasfemo. El Señor no ha ordenado vuestra muerte. Solo deseáis descansar de la amargura de vuestra muerte en vida. Por el amor de Dios, Christoph. ¡Matadlo! ¡Quiere morir! Veo que... vos sois como yo, Christoph. Solo buscáis un refugio sagrado de la amargura de la vida en muerte. Otrora perseguí ese objetivo egoísta. Ahora solo deseo salvar a aquella a la que he puesto en peligro. Entonces sois la persona por cuya llegada he rezado. Si vais a redimir, redimidme. No os mataré. Por favor, os lo suplico. No puedo entrar en el cielo si vuelvo mi mano contra mí mismo, pero no será igual si lo hacéis vos. Está en vuestras manos enviarme a él. Sería un acto de santidad. Si acepto esta carga, vos os quedaréis libre de culpa y yo seré el único que soporte vuestro pecado. Vuestra salvación será mi condena. ¡No! Sí, así es. Sí, así es. ¿Lo haríais de todas formas por mí? Es demasiado lo que os pido, pero lo pediré. ¿Aceptaréis cargar con mis pecados? No, no lo haré. Ni siquiera para recuperar a Nezca. ¡Cobarde! Sois demasiado cobarde para realizar el acto por el que habéis profanado mi refugio. Seré yo quien lo haga. Y limpiaré las manchas de todos nosotros. No, frenesía y no. La bestia se despierta. La bestia se despierta. Ah, es que me seguía dando el sol ahí. Amigo. Vale, comprendo. No recordaba que fuese tan hardcore. Aquí hay sombras más oscuras que la noche. Incluso en las profundidades de un sitio tan diabólico hay algo bello. En pie y atacad. Buah, voy a repetir esto. Yo que estaba feliz de haber llegado ya al final. En pie y atacad. Bueno, guardo. ¡Hecho! Y así de paso veo qué pasa con la humanidad al decirle que no. Que este juego es terriblemente sencillote, así que seguro que al decirle que no, simplemente me suben la humanidad. Atención, las sombras están vivas. Entonces pueden morir. ¡En pie y atacad! ¡Sacad vuestra furia! Servíos.
quédate quietito, que te quiero rebanar esa cabeza. No, quédate quieto. Vale, no te quedes quieto. En pie y atacad. Debo alimentar. ¿Qué? ¡Hecho! Me retiro. ¡Seguidme! ¡En pie y atacad! Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. ¡En pie y atacad! Os dejaré huir con la vida intacta. Os dejaré huir con la vida. Los del clan La Sombra están obsesionados con los retratos, ya que ellos no se reflejan en los espejos. Es una misteriosa peculiaridad de la sangre de los Kainitas. Otro fail del juego. Permitir que se lancen cinemáticas y teleportar a los personajes solo porque la IA haya perseguido a otro bicho. Poneos en pie. Epa, que me falta por coger esto. Ah, ya estoy en lo que hacía antes. Anda. Fíjate. Un protector de corazón. Para evitar ataques. Vida intacta. Acercaos y oiréis el dulce canto de mi espada. ¡En pie! ¡Mata al enemigo! ¡Abismo con vos! ¡En pie y atacad! Les gusta gritar, ¿eh? Ah, que sí.
¡Hombre! Casi me está gustando más este segundo playthrough. Este segundo try. Qué generosos están. Mira por dónde. Manteneos ahí. Pero, Cristo, ¿a dónde ibas? Vale, y tú ya tenías esa. Pues vas a cargar con esa y con esto. Vale. 15, 10, 20 fed, 10, 10, 10. 15, 10, 10, 10. El daño extra es lo que tiene. Tú tenías 70, tú tenías 60, tú tenías 50. Te queda bien a ti. Vale. Ah, y el protector también hay que identificarlo. En serio. El hambre crece dentro de mí. Y la muerte está cerca. En fin. Todos ya, o queda algún enemigo, parece que no. Vale, pues guardamos. Guarda, ok, ok. Vamos allá. ¿Por qué glorificaría Lutero Black la expulsión de Caín del paraíso? Aunque puede que le recuerde su propio exilio de la humanidad. ¿Qué buscáis? A la sombra Lutero. Vale, dije que no. No. ¿Cómo? Vamos, muévete. Vale. Me callo. Te quedas ahí. Me voy. Te quedas ahí. Vale, conseguiste llegar. Estoy de pie. Si no os curáis, yo no os voy a curar. Tenedlo bien claro. Vale, había algo que coger por ahí. Pues no lo sé, y como gasté la forma de niebla antes, no voy a tener fácil saberlo. Intentemos. El sol, ardo como si fuera a convertirme en cenizas. Porque lo estás haciendo. Vale, no hay nada que coger ahí. Muy bien. Y ahora que ya lo encontré. Esto sigue cerrado. No jodas que hay una palanca por ahí. No la veo. Igual hay que volver sin más. No lo sé. Voy a dar una pasada más. El sol, ardo como si fuera a convertirme en cenizas. El sol, ardo como si fuera a convertirme en cenizas. Bueno, hombre, no será para tanto.
Ah, y en este lado no te quemas, nada más. No, no veo absolutamente nada. En esta esquina me he quemado también antes. Pues no sé. Bueno, es que no se puede abrir, pero me parece un poco raro. Muy raro. Bueno, pues nada. Si vamos a jugar así, voy a hacer un portal. Tengo el poder por aquí. Aquí. Aquí no puedes utilizar. ¿Qué es? ¿Por ser de día? O igual hay un evento al volver. Me habéis aprendido bien. Os debo una. Por desgracia, no me convertí en el más importante mercader de Viena pagando mis deudas. Esos gastos desequilibran mi libro de cuentas. Además, me gustaría dar al duque personalmente la nueva sobre la muerte de la sombra. Lleváoslos. Al menos decidme si los Tremere han hecho daño a Nezca. Oh, ¿es eso lo único que os preocupa cuando os van a convertir en esclavos? ¿Las cuitas de otro esclavo? Tenéis que concentrar más interés en vos mismos si queréis sobrevivir al sufrimiento. Decidme si le ha ocurrido algo a Nezca. Pero, ¿quién puede estar al corriente de tales detalles? Cuando la plata brota como el agua, no tengo tiempo de seguir la pista a todos los esclavos. Si le ha ocurrido algo a Nezca, acabaré con vos de la forma más dolorosa, aunque tenga que esperar un milenio. Y lo cumple, ¿eh? Sois demasiado impertinente para ser un esclavo. Veamos si unas cuantas semanas de hambre tranquilizan vuestra sangre ardiente. ¿Habéis oído mi juramento, depravado vendedor de carne humana? Bien. Ya he malgastado suficiente tiempo. Y se va todo ofendido. No puedo romper esta jaula. Parece indestructible. ¡No! No voy a regresar a una mazmorra de los Tremere. Entonces prestadme un poco de vuestra sangre. Tengo un plan, pero necesito toda mi fuerza para realizarlo. Tomad toda la que necesitéis. Los capazos siempre tan prácticos. ¡Libre! ¡Qué dulce es la libertad! Tengo algunos asuntos por resolver con esos caballeros teutones. Dejan en mal lugar a mi tierra natal. Y debo acabar con ellos antes de que los conciudadanos piensen que todos somos innobles bellacos. La libertad es dulce. Y su sangre lo es más aún. Bueno, level up y dejamos el vídeo por aquí. Nos han hecho zastas por detrás. Así que habrá que preparar la venganza. Vale, vamos a aumentar apariencia. Lo poco que me deja. Para ver si pillamos mejor lo de presencia. Vale. Y este. Vale, como es suficiente. Te voy a subir también alimentación. Carayo, alimentación, qué cara es. Y. ¿Por qué tienes también dominio? Aprendió dominio. Y el otro aprendió ofuscación. Bueno. Pues gracias. Demor. Ahí, vale. Y
Al igual que a Christoph, te voy a subir también apariencia para que cuelas mejor los temores. Tú no aprendiste nada nuevo, sigues siendo de papel, así que te subimos tú primero antes que nada. Despertar en un nivel, la cura, alimentación, vale. Y estás demasiado peligrosa. Creo que te vas a quedar así. Te voy a subir inteligencia, por ejemplo. Vale, y tú aprendiste rapidez. Truño. Despertar. Acción. Esto nada, correcto. Wow, qué fuerza tienes. Sabiendo cómo vas, fuerza. Vale, pues lo dicho. El próximo día más saldremos de aquí y planearemos nuestra venganza. Hasta luego.